The Pokémon Company sigue siendo más millonaria, reportó utilidades y está bien cabrón. Además, los resultados del fin de semana en el fútbol, porque no hay más noticias, no, sí tenemos noticias de videojuegos. Y durante ese fin de semana hubo rumores del nuevo PlayStation 5 y del nuevo Xbox Series Pro, como se vaya a llamar. Yo soy Tierra, estas son las BroDBG News del día de hoy. Ya, oye, faltó mi boost, hoy tocó boost chiquito, chiquitito. Ándale, papá, ándale. Fíjense, muchachos, comenzamos el día con noticias de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Este relanzamiento de Virtua Fighter 5 que está en PlayStation 4 y PlayStation 5. Y es que tendrá novedades relacionadas con Tekken 7. Esta colaboración de Bandai Namco con la gente de Virtua Fighter pues traerá varios de skins o bueno, sí, son skins más bien de los personajes de Tekken a Virtua Fighter 5. Esta es una colaboración muy especial entre Sega y el estudio de Ryoga Gotoku, bla bla bla. Y tiene, ahí les va, son 19 trajecitos de Tekken 7 que llegan a este juego. Además también llegan 20 canciones de Tekken. Llegan también una interfaz especial rehecha para que parezca Tekken dentro de Virtua Fighter 5. Además también unos títulos, ya ven que ustedes pueden personalizar así como que diga el rey de la pelea o el más chingón, así dentro de su perfil en línea. Diferentes títulos relacionados con Tekken. Este título ya está disponible en PlayStation 4, obviamente en su PlayStation 5 también. Hubo un ratito que estuvo disponible con PlayStation Plus, ya no, así que ahorita tienen que pagar por él. La neta, un relanzamiento muy extraño porque habían prometido así cuando lo anunciaron que era el regreso de Virtua Fighter y la chingada. Y simplemente fue un relanzamiento de otra versión, pero pues ya veremos si esto le da patas para que haya otro juego de Virtua Fighter, que yo lo dudo mucho. Ojalá mejor le relancen los clásicos en un formatillo chido. En noticias de industria, fíjense, de industria de videojuegos, este famoso grupo de Embracer, quienes compraron recientemente Square Enix Occidente, Square Enix América, pues anunciaron que van a hacer el archivo de juegos para preservar la historia de los videojuegos. Y pues está cabrón, porque preservar videojuegos ya lleva haciéndose mucho, mucho tiempo. De hecho, hay un museo en Estados Unidos que ni siquiera cobra para que vayas a ver las cosas, pues porque no pueden cobrar, porque están usando cosas que tienen copyright y licencias. Pero bueno, este grupo quiere hacer un archivo para preservar la historia de los videojuegos. Esa noticia viene reportada por el famoso sitio conocido como PC Gamer, donde mencionan que Embracer Group ha comprado más de 50.000 activos, o sea, 50.000 piezas diferentes dentro de la historia de los videojuegos, que incluye consolas, juegos, accesorios, y que pues esta bóveda va a estar en Karlstad, en Suecia. Ahí va a estar esta bóveda donde van a preservar todo ese tipo de cosas. Actualmente ya tienen que CEO y un archivista especial, y que hay un ingeniero técnico que va a estar encargado de que todo funcione chido y bla bla bla. Ya veremos si estas iniciativas de preservación de videojuegos pues se expanden. Me imagino que compañías como Nintendo han de tener su archivo, PlayStation, Xbox han de tener también su archivo, Capcom, Konami. Pero pues no está todo junto, y los intentos que esté todo junto pues no está completo, porque incluso hay software y hardware que está perdido en el tiempo. Entonces ya veremos si Embracer Group, con sus millones, después de que aparte ellos gastaron muchísimo, bueno, no mucho en comprar Square Enix porque se los vendieron barato, pero son dueños de un chingo de cosas y de un emporio que incluye THQ Nordic y Koch Media y todo este conglomerado del capitalismo actual, donde ya todos son dueños de todo. Bueno, más bien unos pocos son dueños de muchas cosas. En noticias de Call of Duty, pues fíjense, muchachos, que por ahí los rumores indican y la gente trae ahí las pistas de que probablemente veamos pronto esta colección o estos juegos disponibles en Game Pass, y seguramente va a ocurrir, pero ahorita les explico cómo está el pedo. Resulta que hace poco la gente que tiene Game Pass pues tenía ahí el beneficio de entrar a la tienda de Xbox y tener algunos descuentos en estos títulos de Call of Duty. Y pues empezaron a decir, no mames, yo creo que ya pronto llegan al servicio de Game Pass. Y seguramente va a pasar, porque sabemos que hay una negociación entre Xbox y Activision Blizzard de su compra, que es una de las compras billonarias de los últimos tiempos. Y pues tomamos el ejemplo de Bethesda, como que pues también ellos hubo ahí un trato, y luego llegaron ahí que los juegos de Bethesda, y que Doom, y que la chingada. Entonces seguramente pronto veremos los juegos de Call of Duty en Game Pass. Esta es una noticia de relleno, porque el día de hoy vamos a hablar de fútbol.
al rato. Antes de hablar de fútbol, vamos a hablar un poco de Pokémon Company y de la franquicia de Pokémon. Y es que pues, el día de hoy salieron los reportes de las utilidades y las ganancias que está generando la franquicia solamente de Pokémon Company, lo que está haciendo en billuyo, en lana, y es un chingo. En este último reporte de utilidades de Pokémon Company, pues demostraron que siguen rompiendo su mismo récord, y es que cada año de Pokémon Company vende más y más de Pokémon. Por ahí, aparte de que este año finales viene Pokémon Scarlet y Violet, que seguramente apuntan a los 20 millones de copias vendidas sin pedos, así se los aseguro. A menos de que haya una catástrofe, no van a bajar de ese número. Pero miren, fíjense, aquí viene, ahí les va. Todo lo que se incluye en este paquete de año fiscal son, madre de Dios, güey, es 1.6 billones de dólares lo que tienen en ventas. O sea, esto es en ventas nada más, que es un 70% más comparado al año pasado. Nuevamente tienen aquí la 460 millones de dólares ya en su utilidad de operación. Y en la operación neta, o sea, la utilidad neta que tienen es de 320 millones. Ya saben, este restándole que costos, gastos, rentas, servicios, marketing y lo que les cuesta mantener a los estudios, tienen una utilidad neta de 320 millones de dólares, lo que es un 120% más comparado al año fiscal anterior. Pues a esto le suman, lanzaron por ahí Pokémon Snap. Está también de Diamond y Pearl, que los relanzamientos que les fue muy bien. Está también por ahí lo que siguen haciendo con Pokémon Go. Licensing, TCG sigue vendiendo un chingo. Por cierto, ahorita ya pueden descargar TCG Live en su iOS y en su Android en versión para Latinoamérica. Por ahí también, pues un chingo de cosas tiene Pokémon. O sea, Arceus le fue muy bien. Entonces, este monstruo conocido como Pokémon y Pikachu van a seguir vendiendo un chingo. Así que la máquina de dinero no se detiene. Y bueno, muchachos, la conmoción del famoso PlayStation 5 Pro y el nuevo Xbox Series o Pro, como se vaya a llamar, pues hasta ahorita Xbox y Sony o PlayStation, como le quieran decir, no han confirmado nada, obviamente. Pero durante el fin de semana estuvo muy caliente el tema, y es que resulta que en Polonia hay un evento conocido como TCL. Y un medio de televisión pues fue a cubrir el evento como cualquiera y empezó a preguntar cosas, y pues por ahí empezaron a salir algunos detalles que nadie se imaginaba. Y es que, por ejemplo, lo primero que ellos dicen es que las nuevas consolas van a correr en 8K. Está chido, 8K, lo que ustedes quieran. Todavía ni siquiera estamos estandarizados con el famoso HDMI 2.1 y que las teles 4K ya quieren 8K, pero bueno. Resulta que esta generación intermedia del PlayStation 5 4 Pro y el Xbox nuevo, por ahí se espera que llegue, usen una tarjeta AMD Radeon RX 7700XT, que será el nuevo modelo de tarjeta gráfica, que todavía no existe. Y pues por ahí empezó a hacerse conmoción de que ya cuando los iban a anunciar y que la chingada. Y pues todo esto pasó en Polonia y empezó a hacerse como una cadenita que llegó hasta acá, y Twitter se llenó de memes y que ya se había filtrado y que no sé qué. Si va a haber un PlayStation 5 Pro, es obvio que va a ocurrir, no sabemos cuándo. O sea, yo todavía no puedo asegurarles nada porque todavía tenemos pedos con el supply, pedos con la demanda y la oferta de chips alrededor del mundo, porque pandemia pues no ha pasado, sigue habiendo pedos en esta distribución, sigue habiendo embarques muy chiquitos. Medio se va solucionando el pedo de tarjetas gráficas, pero pues todos se pelearon que los iPhones, el Play, el Switch, el Xbox, todas las computadoras, las lavadoras, todas se pelean por componentes similares. Entonces sigue habiendo problemas. Yo creo que veremos tal vez a finales de este año un anuncio, o a principios del próximo, un anuncio del nuevo PlayStation 5 Pro y del Xbox Series algo, y será como un mid new gen. O sea, se va a hacer como esta versión que siempre ha habido, siempre el Play 4 Pro y siempre hay Xbox One X, y así. Yo creo que veremos el próximo año el anuncio, y si tenemos suerte, finales de 2023 los vemos. Si no, los veremos hasta 2024. En una de esas estamos inventando cosas, pero esa fue la conmoción que hubo con PlayStation 5 Pro y el nuevo Xbox durante el fin de semana. Saludos a Polonia. Y ya para cerrar, muchachos, pues vamos a hablar de fútbol y de Checo Pérez. Pasaron muchas cosas en los deportes este fin de semana. Lo primero, bueno, vamos rápido. Lo primero, el Atlas es bicampeón de Liga MX. Perdió ayer, pero ganó en el resultado global. Así que Atlas es campeón otra vez del fútbol mexicano. Qué raro. Después de como 70 años sin ser campeón, Asher está feliz. Asher es fan del Atlas, aunque ustedes no. Bueno, era fan del Atlas, algo así. El chiste es que
Atlas campeón. Luego por otro lado tuvimos Champions League y Real Madrid ganó 1-0 en un partido pues sumamente extraño, porque Liverpool empujó todo lo que pudo y nunca no pudo clavar el gol nunca. Thibaut Courtois, probablemente es el mejor portero del mundo, frenó todo y el Real Madrid es campeón, se lleva la 14. Y por último, bueno, jugó México contra Nigeria en un partido bien aburrido, ese ni lo vamos a comentar. Ganó México con un autogol. También por ahí Checo Pérez el día de ayer ganó en el Gran Premio de Mónaco, que no tuvo sus 77 vueltas, sino que se tuvo que terminar un poquito antes, hasta donde tengo entendido, y ganó, y es el primer mexicano que gana el Gran Premio de Mónaco, y el primer, más bien el único mexicano que ha ganado más carreras en Fórmula 1, después de Pedro Rodríguez. Entonces, buen fin de semana para el deporte, y fue cumpleaños de Manuel Tenedor, mándenle ahí, fue ayer, pero pues hasta hoy hubo news, entonces chínganlo por ahí en Twitter y mándenle feliz cumpleaños Manolito, y ya, eso fue todo. Bueno muchachos, estas fueron las noticias del día de hoy, no olviden checar todos los contenidos. Oye, si llegaron hasta esta parte del news, tengo un dato ahí para ustedes, ahorita se los doy. No olviden checar todos los contenidos que tenemos, que la Capcom Fighting Collection. La semana pasada estrenamos el primer episodio de esta nueva temporada de Boost Power Legends con Street Fighter, y aquí es donde llega el anuncio. Tienen que ir, ustedes la vez pasada regalamos unos juegos de Resident Evil y la chingada. Esta vez vamos a regalar una copia de Capcom Fighting Collection para su consola de elección. Y entonces tienen que ir al video de Street Fighter, ahí a poner en los comentarios cuál es su Street Fighter favorito. Esa es la manera, así llegan y ponen, a mí me gusta un chingo Street Fighter Alpha porque sale Sakura. Listo, güey, eso es lo único que tienen que hacer, ir a ese video, dejar un comentario y por ahí estaremos escogiendo a un ganador al azar de que deje un comentario ahí. Y pues le mandaremos su copia física de Capcom Fighting Collection. Y eso es todo el aviso que les tengo de ocasión. Yo soy Tierra. Ojalá les haya gustado este news. Yo me echo otro traguito. Y sigan disfrutando este inicio de semana. Fonalab. Bye.